En el ciclo de programas sobre educación y comunicación, Santander al Día presenta Telewiz, una nueva alternativa para la educación. Nuestro equipo periodístico se trasladó a las instalaciones de la Universidad Industrial de Santander para mostrarles cómo funciona Telewiz. Indagamos en algunos de los estudiantes sobre el conocimiento que tienen acerca de Telewiz. Telewiz es una forma de integrar la universidad con el público de la ciudad y a nivel también nacional e internacional para lograr conocer las cosas que llegan, que van avanzando cada día, ¿sí? Que van llegando al mercado y que la universidad necesita conocerlas para que los estudiantes puedan avanzar en la tecnología. Telewiz es el sistema de telecomunicaciones que la misma universidad implementó como un desarrollo más en el avance tecnológico y para apoyar a la misma investigación que se está haciendo dentro de la universidad y una manera de unir la investigación que se está haciendo con la investigación hecha en otras partes del mundo. Yo pienso que Telewiz es el gran paso que da la universidad para mantenerse al día en aspectos de comunicación e información, además de integración a nivel internacional para realmente mantenerse actualizado respecto a todo lo que se está haciendo en investigación en otros países y no quedarse atrás. Acerca de los objetivos y proyectos de Telewiz, nos habló su director Jean-Michel Chopard. Los objetivos de Telewiz básicamente son, a nivel de las antenas parabólicas, recibir imágenes de satélites, tanto de satélites comerciales como de satélites de universidades extranjeras, para poder recuperar ese material y reutilizarlo para fines docentes. Otro objetivo no tan significativo sería el del uso de las teleconferencias en sus modalidades audioconferencia, teleconferencia audiográfica y videoconferencia para poder facilitar la comunicación entre las diferentes instituciones de Colombia. Telewiz pues utiliza adelantos tecnológicos para fines académicos, pero Telewiz es una nueva alternativa para salir de la tiza tablero. Quizás el estudiante tendrá que ser capacitado para mirar ese nuevo medio, para utilizarlo, en la medida que mirar televisión o mirar una telenovela por televisión quizás no tenga los mismos parámetros que mirar un programa educativo que pueda reforzar la docencia de profesores, conferencistas, monitores, laboratorios y otros equipos. Seguramente en los próximos años, gracias a Telewiz, gracias a otros medios que se están implementando a nivel de la ciudad y a nivel del país, seguramente el fenómeno docente tiene que cambiar, tiene que adaptarse a esas nuevas circunstancias y hacer que ese proceso sea más fácil, más comprensible y más internacional para el estudiante que se vaya formando. Isaac Rey Silva, técnico de producción, nos muestra cómo funciona la parte tecnológica de Telewiz. Nos encontramos en la estación terrena de Telewiz. Esta estación está encargada de recibir la señal de microondas de satélite a través de la parabólica y procesarla en cada uno de los canales. Contamos con equipos de codificadores para la señal de los 24 canales que emite cada satélite y equipos de transmisión para la red interna. Esta señal es procesada en la base terrena y luego emitida a través de los canales internos que tenemos. Esta estación terrena nos permite enlazarnos con cualquier punto en el mundo, manteniéndonos al día en la información científica y cultural. Esta información va a ser irradiada no solamente a la Universidad Industrial de Santander, sino a cualquier otra institución educativa de índole superior o de educación básica o secundaria. La función nuestra es crear un banco de imágenes y un banco de programas que apoyen la investigación y la docencia dentro de la Universidad Industrial de Santander. El proyecto ya plantearía una serie de enlaces con otras instituciones y el desarrollo, tanto a nivel personal, tanto del grupo de personas técnicas como del grupo de producción, como del grupo de docencia.
Una comunicadora social egresada de la UNAP es actualmente la coordinadora de producción de Telewis. Telewis cuenta con un equipo de producción bastante capacitado. En él tenemos camarógrafos, editores, guionistas, libretistas. La parte que ahorita yo estoy coordinando en sí es la parte de producción, como organización de videos, asesoría de guiones, de libretos. La programación que ahorita está pendiente y estamos pendientes, nos estamos desarrollando, son los videos educativos, culturales, científicos. El noticiero o el informativo tendrá una emisión semanal. Este saldrá los lunes. Telewis como un medio alternativo de los más importantes y considerándonos nosotros pioneros de este proyecto a nivel de universidades, ¿sí? Alternativo, ¿por qué? Porque de todas maneras se sale en un momento dado de aquellas cadenas comerciales, ¿no? Como la 1, la cadena 2. El departamento de animación computarizada en Telewis es manejado por Rafael Archila. Bueno, este es el departamento de animación computarizada y lo que hacemos principalmente son tres cosas. Hacemos cabezotes para videos, hacemos títulos y créditos. Todo lo que hacemos acá lo hacemos por medio de un programa que se llama Autodesk Animator y que es un programa de animación simple, maneja solamente efectos de planos, de colores, puede manejar hasta 256 colores a la vez. El programa principalmente lo que hace es, así como una animación cinematográfica, maneja cuadro a cuadro todas las imágenes. El programa lo que hace es administrar esos cuadros y a través de diferentes efectos y una gama de colores, de tintas, de herramientas de dibujo, se pueden crear los efectos que uno pueda crear con diferentes figuras geométricas. La pre y postproducción juegan papel importante en el cubrimiento de eventos especiales por parte de Telewis. Prácticamente es la de edición, ¿no? La de postproducción. Aquí tenemos edición en sistema Super VHS y 3/4. Generalmente en beta también podemos editar, pero no, ya no trabajamos casi ese sistema. Además tenemos aquí doblaje de sistema 3/4, VHS, VHS 3/4, media, Super 8, y el doblaje de sonido. Todas las pistas de sonido las podemos doblar en esa sección. Tenemos además este aparato que es un mixer, mezclador con switcher para sistema beta en estudio, ¿no? Pero ese ya es, lo tenemos guardado porque trabaja es para grabaciones en el estudio directamente. Entonces, aquí generalmente lo que hacemos es toda la parte de postproducción, edición. En este momento estamos haciendo la del Festival Internacional de Piano, efectuado aquí en Bucaramanga. Como hemos visto, Telewis se convierte en una alternativa integral para la formación de los estudiantes. Aquí, el buen uso de la tecnología permite la implementación de nuevas metodologías para el aprendizaje. En el ciclo de programas sobre educación y comunicación, Santander al Día presentó Telewis, una alternativa para la educación.